hoy. Vale, por si aún no queda claro, hoy vamos a hacer los mejores tacos que podrías comer y en casita. O sea, obviamente, quien no prefiere ir a un restaurante a que se lo sirvan, pero el presupuesto de todo lo que vais a ver hoy no supera los 20-30 euros y se come diferentes días de esto, ¿eh? Empezamos sacando la raíz de los tomates o jitomates, como le dicen en México. Esta receta es prácticamente idéntica a la de la capital, o sea que os dejaré su vídeo abajo en la descripción. Partimos en cuatro una cebolla y la pelamos 10 o 12 dientes de ajo que también van para adentro. No os preocupéis que el sabor luego no es que se note mucho porque va a estar hirviendo un buen rato. Lo ponemos a fuego medio alto y echamos un chorrillo de aceite también para que no se pegue. También de fondo, si os concentráis, iréis escuchando a los loros chillando, tanto en el vídeo mismo como ahora que estoy grabando solo el audio, así que espero que no os moleste. Metemos comino, tomillo, orégano europeo, porque el mexicano estás tú que lo voy a encontrar. Una rama de canela partida, en polvo también nos sirve, no hace falta que seáis tan fancies. Hojas de laurel, unas 3 o 4. La pimienta, que bueno, no tenemos que estar media triturando, podemos echarla directamente entera porque luego lo pasaremos por la mixer. Para los chiles secos, nuestro amigo La Capital usa 5 chiles anchos y 8 de guajillo. Yo pongo un poquitín menos, pero igualmente con la de rato que estará hirviendo ya ni se notará tanto el picante, prácticamente no se nota nada de hecho. Quitamos las semillas y las venitas, que son las partes más picantes. Los vamos lavando antes y durante para asegurarnos de que están bien limpitos y los echamos a este mejunje Art Attack. Vinagre y 1 litro de agua para adentro también. Dejamos unos 10 minutos para que se mezclen los sabores y se tueste un poco el fondo de la sartén y aprovechamos para mantener siempre limpia nuestra cocina. Si no os gusta el picante, de verdad que vale la pena echar aún así los chiles, igual no tantos, pero es que el sabor que da es muy bueno y mis amigos confirman que no se nota el picante, ya que a ellos no les gusta tampoco. Al pasar esos 10 minutos vamos a triturarlo todo en nuestra mixer. Aseguraos de hacerlo en dos tandas. Usad el cerebro un poquitín más que yo, por favor, porque ya veis que me falla bastante. Suerte que tengo también esta batidora y ya me sirve, o sea, no hace falta una procesadora demasiado fuerte. Y poca coña con lo del mejunje de Art Attack, porque ahora sí que tiene toda la pinta. Tengo una voz de camionero de haber estado en Madrid, que por cierto, pronto se viene el vlog también. Sacamos hasta la última gota de la pasta con un poco de agua y echamos la carnecita. Yo uso costillas de ternera, que son las short rib, como le llaman. Para mí tienen la cantidad perfecta de grasa, que es más bien bajita, no tienen mucho. También es verdad que luego les saco bastante. Llenamos hasta casi arriba de agua, dejando un par de dedos, pero no menos de 2 o 3 litros de agua. Echamos un poco de sal ahora y al final también probaremos para corregir. No os paséis, que a mí la primera vez que los hice me quedaron como recién salidos de una salina. Sacamos ocasionalmente, pero que muy ocasionalmente, o sea, nos podemos olvidar de esto un poquitín también. Podemos sacar un poquitín de espumita, pero solo una vez, que ya más adelante entenderéis por qué. Y de mientras preparamos las tortillas de maíz. O sea, hay que estar completamente mal de la cabeza para hacerlas en casa, pero bueno, así al menos sabemos que son 100% naturales. Es tan fácil como combinar agua y harina de maíz, mezclamos un poco y ala, como si fuese la plastilina esa Play-Doh de los niños. Bueno, no sé yo si esto es para tacos, ¿eh? ¿Vas a comprar entonces tortillas por si acaso? Bueno, pues tranqui, nos fiamos de mis skills. Lo dividimos en bolitas y lo dejamos descansar tapado durante media hora. Si vemos que baja mucho el caldo, podemos añadir agua hirviendo y aprovechamos cualquier oportunidad para esclavizar un poco a nuestros amigos. Por la música, por la escena. ¿Qué más? Ya está. Es inútil, ¿no? ¿Por? ¿Qué más? Las líneas en mente, dependiendo de cómo cortar el cilantro, darme más cosas o no. Una vez picado el cilantro, picamos también cebolla y tenemos a mano siempre un par de limas para luego. Y aquí me tenéis a mí haciendo tortitas de maíz por primera vez sin ni siquiera tener alguna otra de repuesto del súper. O sea, me la estoy jugando a muerte. Pero bueno, receta más casera que esta no vais a encontrar. Ponemos dos plásticos con la bolita de maíz en medio y aplastamos con algo que tenga el fondo plano. Esta sartén enorme en mi caso. Y pues oye, la verdad, muy proud de cómo ha salido. No tanto la forma patosa en la que se me ha caído en la sartén, pero bueno. Dejamos que se haga unos 30 segundos por un lado o hasta que veamos que empieza a tostarse y le damos la vuelta durante un minuto más. Y ahora, por tercera vez le damos otra vuelta y tendría que hincharse y cocinarse por dentro en su propio vapor. Si no lo haces, seguramente es que te ha quedado demasiado gorda y se puede comer igual, no te preocupes, pero hazlo bien, anda.
Vamos haciendo todas las tortitas y guardamos las que ya están hechas en una toalla para que se mantengan hot, como yo. ¿Y la carne cuándo la sacamos? Te estarás preguntando. Pues yo recomiendo dejarla mínimo 3 horas, que es justo el tiempo que lo he tenido yo ahora. Pero solamente estoy sacando un poquitín de carne para comer ya, porque me van a matar, si no, mis amigos que se están muriendo de hambre, y yo también. Y luego lo dejo un par de horitas más. Los huesos, como podéis ver, salen prácticamente solos y la carne ya está muy tierna. La pasamos a picar todo lo fina que nos guste. Llega el momento tenso de la noche de jugárselo a todo o nada, y es que vamos a juntarlo todo ya, porque si no, literalmente me cuelgan. Salpicamos un poquitín la sartén para ver si está como tiene que estar, o sea, bien flama. Mojamos las tortitas en el caldo y las colocamos en la sartén. Ponemos carne en abundancia y mi elección de queso pues es súper básica, la verdad, es mozzarella, pero puedes usar el queso que más te guste. Vamos doblándolas, dejando que se tuesten por ambos lados y sin miedo llenamos la sartén, todo lo que pongamos dentro, que a este punto ya hay demasiada hambre para pensar, y las sacamos cuando nos parezcan suficientemente crujientes y sexys. Puedes darle desde aquí si quieres. Por encima echamos lo que hemos preparado antes, unos cuantos ángulos épicos, zumo de lima que no falte porque wow el toque que le da, y pues nada, procedemos a sufrir un infarto. Pero ojo que el infarto no es porque tenga muchas calorías, ni que esto sea con mucha grasa ni nada, precisamente he quitado gran parte de las pieles y las grasas mientras picaba la carne. Ahora es cuando sale el ego. ¿El ego de qué? No me queda. No me queda, dice. Después de la tarde de hoy no me queda ni ego ni nada. De locos, nen. Ahora me he quedado corto con la sal. No, está buenísimo. Muy bueno. Un point. Buenísimo, ¿eh? ¿Nos probamos salsa? En total habré gastado 20 euros. O sea, podríamos comer lo que acabamos de comer unas 5 veces más. Joder. Esto robó la mitad de este taco. Come, claro. O sea, la masa esta está increíble. La crujientilla. La última vez la compraste, ¿no? Que yo si tengo una pareja quiero disfrutarla y disfrutar con él lo que tengamos, poco mucho.